Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Desgastándonos. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 5. Cuando el buen tiempo lo permite, a mi esposa y a mí nos gusta pasear por la playa, recorrer la orilla del mar mojando nuestros pies después de un día de trabajo, mientras el sol en su ocaso lo tiñe todo con sus acuarelas crepusculares. Y es en esos paseos que de vez en cuando podemos encontrar piedrecitas o trocitos de cristal a los que el tiempo, la acción del agua y el roce con la arena convirtieron en pequeñas piedras preciosas. Al hombre también el paso y el peso de la vida lo va desgastando, y como a esas piedrecitas va limando sus asperezas. Sí, la vida nos va venciendo con su rotunda fuerza y su ímpetu renovado cada día. Y solamente en el descanso de la perfecta voluntad de Dios, el hombre puede encontrar un refugio y un renuevo para cada día. Sin embargo, el propio plan de Dios también genera un cierto desgaste en nuestro hombre carnal, un desgaste en cuanto a nuestros propios pensamientos y nuestra idea de las cosas, algo que también va trayendo una cierta belleza a nuestras vidas, una belleza que solo la presencia de Dios y la obra de su Espíritu Santo pueda llevar a cabo. A esto lo podríamos llamar regeneración, y es una obra que siempre nos acompañará. Pablo expresa esto de la siguiente manera: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo esta obra y quién ha de llevarla a cabo? Yo en más de una ocasión he cometido el error de querer ser yo el autor y el ejecutor de esta obra. Me he sentido erróneamente conocedor del completo plan de Dios para mi vida. Me he autoconvencido de que ya sabía yo lo suficiente en cuanto a la voluntad de Dios para mi vida, y sin mucho más que contemplar que mis propios deseos, he decidido seguir por mi cuenta sin atender a los plazos ni a los propósitos de Dios. ¿Y qué ha sucedido? Fracaso, fracaso y dolor. Ese es el fruto de nuestra autosuficiencia, un desgaste prematuro y antinatural, y una sensación de fracaso que nada tiene que ver con lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Pues Dios nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 37. Si en verdad confiamos en Dios, descansaremos en su perfecta voluntad, pues sabemos que Él lo tiene todo preparado de antemano para sustentarnos cualquiera que sea el presente en el que nos encontremos o el futuro que se nos presente por delante, pues Él reina sobre toda situación. Por lo tanto, confiemos en Él, pues Él es nuestro plan, nuestro sustento, nuestras fuerzas, y solamente en Él encontraremos el camino por el que atravesar esos lugares desconocidos a los que hemos sido llevados. Ciertamente nos vamos desgastando en el diario vivir y vamos desapareciendo a medida que vamos siendo transformados. Esas piedras de la playa que cada vez van siendo más pequeñitas por el efecto del roce, van poco a poco convirtiéndose en arena, dejando atrás una identidad individual para formar parte de un todo, la playa, capaz de hacer morir en sus orillas las más bravas olas de un mar desatado en furia. Así vamos siendo transformados a lo largo del trato de Dios en nuestras vidas y del paso de la propia vida. Vamos siendo desgastados cada día sin desmayar al tiempo que somos renovados. Vamos dejando atrás nuestra identidad como individuos, nuestros pensamientos y deseos para formar parte de un todo al que Dios nos quiere llevar, la Iglesia, o dicho de otro modo, el cuerpo de Cristo. Aun a pesar de nuestros errores, Cristo sigue intercediendo por nosotros ante el Padre. Él nos sostiene con su gracia cada día. No pienses que es por tu valía, ni creas que es por los méritos en tu caminar, es por su gracia que no hemos sido consumidos y es por esa gracia que hoy podemos decir confiadamente, hasta aquí nos ayudó el Señor. Caerás, pecarás, el orgullo te vencerá o será la ira o tal vez la envidia o la soberbia, pero serás rescatado de nuevo si dispones tu vida ante la obra regeneradora de Jesucristo. Tenemos que comprender que como individuos solo nos queda la muerte, pero que como miembros del cuerpo de la Iglesia, cada día seremos renovados y estaremos más vivos y fuertes. Nuestros propios planes y deseos cada día nos alejan más del plan de Dios y de su voluntad, y que solamente estando dispuestos a ser movidos de esos planes y deseos, encontraremos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.